aquí en The Gest TV, porque The Gest TV te ve aprendiendo. Y bueno, estamos con otra emisión más de este programa Esto es Particular, donde, bueno, pues invitamos a las escuelas secundarias técnicas particulares que están incorporadas a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica en el DF, pues a que también ellos expongan este tipo de temas que son polémicos y que realmente vale la pena pues analizarlos un poco para que podamos decidir o no acerca de los diferentes temas que realizamos, como el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un tema, pues, a lo mejor muy común, pero muy difícil. Este tema trata de perdonar, saber perdonar o no. Es muy complicado, y para esto pues tengo a mis invitados el día de hoy que nos están acompañando del Instituto Aberdeen. ¿Es cierto, chicos? Sí. Perfecto. Y nos acompaña el día de hoy Homero, Emiliano, hola. Leonor, Carla, Gloria y, por supuesto, la profesora Guadalupe. Y bueno, antes de iniciar este tema, me gustaría darle las gracias, chicos, por haber aceptado esta invitación y participar con nosotros el día de hoy. Al igual, profesora, reciba un saludo de parte del licenciado Salgado a su director, a la autoridad de ese plantel o de ese instituto, para las facilidades en este programa. Y ahora sí, vamos a iniciar este tema de perdonar o no. Y para esto, bueno, los chicos han preparado un material que realizaron en el plantel, me imagino, donde varios de sus compañeros exponen este tema de perdonar o no. ¿Qué les parece si antes de iniciar este programa, pues vamos a escuchar, hoy vamos a ver esta cápsula que hicieron? Es cuando alguien te hace algún daño y tú decides dejar pasar ese daño o olvidarlo, ¿no? Es cuando alguien te hace algo y lo olvidas. Es tomar en cuenta a una persona y valorarla, y que todos tenemos errores y podemos cometerlos, ¿no? O sea, confiar en las personas. Si tienes alguna conexión fuerte con esa persona, pues el perdón es importante, porque es confiar en lo que hacen y en lo que dicen, y aunque te haya, o sea, si tuvieron un error o si hicieron algo mal, hay que aprender a saber valorar lo que hubo antes. Perdono las mentiras, que alguien me hable mal. Cuando alguien olvida mi cumpleaños. Yo no perdonaría la traición de algún ser conocido. Lo que no perdonaría sería que algo que hiciera daño a algunas personas queridas. Y no perdonaría, pues no sé, algo ya demasiado fuerte, como que alguien mate a alguien de mi familia o algo así. Todos cometemos errores, somos humanos. ¿Cómo ven este video que nos presentaron los chicos del Colegio Aberdeen o del Instituto Aberdeen acerca del perdón? Y vamos a iniciar con esto. Para ustedes, chicos, ¿qué es el perdón? Para mí el perdón es algo interno y no, o sea, que no te dejes llevar por los demás, ¿sabes? O sea, que si tú lo quieres perdonar, lo hagas. No te dejes llevar por los demás. Bueno, para mí el perdón es darle la segunda oportunidad que cada persona en el mundo se merece. Yo pienso que el perdón es cuando, con paso del tiempo, se va olvidando y hay cosas que te pueden afectar mucho que tal vez no las puedas olvidar. Bueno, pues yo creo que el perdón es algo que vas a hacer para ti, para que tú estés bien y también para que puedas tener una buena relación con otras personas. Yo creo que el perdón es un proceso de sanación interna para estar bien contigo, no a fuerzas con todos los demás. Ok, algo muy importante has dicho, el perdón es de uno y viene, es una sanación interna.
Entonces, es fácil perdonar, o dependiendo lo que tengas que perdonar, ¿no? A ver. Pues sí, la verdad, el perdón tiene... Yo comenté sobre la segunda oportunidad que cada persona se merece. Por ejemplo, sí o no, cuando alguien te hace algo, después de la segunda oportunidad, la relación que tienes con esta persona se va desgastando. Porque al principio dices, oye, perdón, hice algo mal, te lastimé, no lo vuelvo a hacer. Sí, pero... Y ya, si no se repite, qué bueno. Pero si se vuelve a repetir, ya como que esa relación que tenían, esa amistad, esa confianza, se va disminuyendo poco a poco. Porque una cosa es perdonar, bueno, disculparse, y otra cosa es aprovecharse del otro, del perdón que te están dando. También yo creo que tienes que ver tú qué hiciste a la otra persona, porque no es culpa siempre del otro, o no es nada más del otro. Los errores son como de dos, y también tienes que perdonarte a ti mismo y ver tú qué hiciste mal, porque a veces es más difícil perdonarte a ti mismo que a otra persona. Va a depender mucho esto de la gravedad de lo que hayan hecho. Esto depende, y bueno, también del carácter que nosotros tengamos. Hay gente que hasta porque te pasa la mosca enfrente, ¿sabes qué? Y es que tú fuiste el que me la echaste, ¿no? Entonces, muchas veces depende de eso. Los valores están presentes en esto. Para esto hay muchos casos. Vamos a tratar de magnificarlos. Entonces, vamos a ver cuáles sí son perdonables. ¿Y cuáles realmente necesitan otro tipo de criterio para hacer para juzgarlo de esta forma? Sí, tú dijiste algo de la mosca, de tú me la aventaste. Uh-huh. Eso que dijiste es algo que al ser humano le pasa mucho. Tratamos de culpar a los demás cuando... O sea, siempre tratamos de buscar culpar al otro. Uh-huh. Cuando a veces, o una, ni siquiera fue culpa de él u otra... fue tu culpa. Exacto, vale. También depende de la persona, o sea, porque tal vez están culpando algo que tú no hiciste, ¿no? Entonces tampoco tienes como perdonarlo por algo que en verdad tú no hiciste y nada más te está diciendo que lo hiciste, ¿sabes? Uh-huh. Y también hay que ver, pues, ¿qué tal si se enojó pero tú no sabes? Entonces tendrías que hablar con esa persona para ver lo que le está afectando o, pues, por qué está enojada o cosas así. Ok, a ver, ibas a comentar que algo. También muchas veces es cuestión de orgullo, ¿no? Dejar tantito el orgullo a un lado para poder perdonar a una persona, porque tal vez vale más lo que había antes, todo lo que habías vivido con esa persona o la relación que tenías, la amistad, vale más que algún error. Vamos a empezar desde lo más simple. Supongamos, chicos, que están ustedes en un examen. Y que es el último examen para que ustedes puedan acreditar X materia. Ajá. Y de repente a Homero se le ocurre sacar su acordeón. Y su gran amigo, Emiliano, ¿verdad? Emiliano, pues para no verse perjudicado, va y le dice a la maestra, o le comenta a la maestra, de que está mal lo que estás haciendo y que estás copiando. Porque él tiene un diferente tipo de valores a los que tú tienes. Ajá. Entonces, él sabe que es algo malo que estás haciendo y por ende tiene que denunciarlo. ¿Tú qué harías? ¿Lo perdonarías? ¿Qué pasaría? Porque hay una amistad de por medio. Pues sí, porque después de todo es por mi bien, porque eso no está bien. Y bueno, y esto no lo hago como para salvarme, ya que fui el ejemplo. Claro que no lo harías, dice. No, yo no lo hago para salvarme, sino yo diría que yo lo haría, o sea, que no tendría por qué culparme a mí, porque si bien él tendría que saber que el que al principio tuvo la culpa fue él, o sea, en primer lugar él no tenía que sacar el acordeón. Claro. Bueno, yo también no debería ser muy chismoso, pero tendría que hablar primero con él, aparte de ir a la maestra. Pero
él, sabiendo que no lo tiene que hacer, tendría que hacerlo y tendría que asumir las consecuencias, si lo vemos de ese punto. Pues sí, pues porque después de todo fue mi culpa, porque yo lo saqué, era mi acordeón. Así es. O lo clásico cuando ustedes les dicen a sus amigos, ¿sabes qué? Dile a mi mamá, si hablo a mi mamá, le dices que estoy en tu casa, pero realmente estoy en otro lado. Y cuando la mamá habla y les dice, oye, ¿no has visto a Carla? No, pues es que no vino. ¿Pero cómo? Si estuvo contigo. Y tú ya tuviste que decir a dónde estaba. Sí, bueno, eso yo creo que, bueno, si es tu mejor amigo, o sea, si uno entendería que obviamente si es tu mejor amigo, le diría a tu mamá que no estabas ahí. Porque aparte, o sea, no lo hace por culpa de delatarte, lo hace por, o sea, porque está preocupado por ti o porque quiere en verdad encontrarte, o sea, no quiere ser cómplice de algo que posiblemente te haga daño. Exacto, porque tal vez, o sea, por la confianza que hay, tal vez tu mamá podría estar muy preocupada porque obvio no sabe dónde estás, ¿no? Entonces tal vez tu amiga lo haría por tu bien, porque tal vez tu mamá se podría preocupar o así. Entonces, también por esa confianza lo hablaría contigo y pues, le diría a tu mamá. O sea, no tal vez para meterte en problemas, sino para ayudarte. Uh-huh. Ok, chicos, ¿ustedes qué perdonarían? Pues que alguien te molestara por, pues, lo pasas, ¿no? Porque a lo mejor es tu amigo o, pues, se llevan así, tal vez. Sí, yo perdonaría, o sea, que te hablen mal o, sí, como dice Gloria, que se lleven pesado y eso, pues así es la relación, así el que se lleva se aguanta, pero también hay límites en eso. ¿Homero? Pues yo perdonaría pues casi cualquier cosa, pues... Por ejemplo, si alguien pasa encima de mis derechos, eso no lo perdonaría. Pero, por ejemplo, como dice Emiliano, si yo me llevo así con esa persona, pues en realidad no me está haciendo nada malo a mí, entonces lo puedo perdonar. Tú dices si alguien pasaría encima de mis derechos. ¿Cómo cuáles derechos? ¿Cuáles derechos ustedes consideran que podrían estar... poniendo en riesgo, violando, para que cometieran una falta hacia ustedes? Pues yo creo que la justicia, porque todos tienen derecho a tener un trato justo. Y hay a veces injusticias que parecen malentendidos o lo son, pero tú te sientes mal. Uh-huh. Bueno, también, o sea, bueno, el que se lleva se aguanta, sí. Claro. Pero hay veces que el que no se está llevando no tiene por qué estarse aguantando. Ahí es cuando la gente tiene que pues ir con alguien superior, una maestra o alguien, pues, alguien el encargado. Maestra, ¿se magnificaría? ¿De qué forma podríamos magnificarlo o ejemplificarlos, este tipo de información que estamos dando? Realmente, bueno, con los chicos, es difícil que suceda algo que fuera mucho mayor para que uno dijera, es que no, nunca te voy a perdonar lo que me hiciste. Ya en diferentes conductas ya de adultos, a lo mejor, como que ya se dan más estos casos. Sí, fíjate que cuando estábamos preparando el tema, era lo que me decía Leonor, de repente el orgullo se pone mucho entre el perdón y no, ¿no? Y yo le decía, entre más grandes somos, el orgullo es más fuerte, ¿no? Y entonces cuesta mucho más trabajo aceptar que uno se equivoca. Y entonces todo el tiempo es echarle la culpa al otro, y el otro, y el otro, y esperar que el otro tome la iniciativa, ¿no? Y entonces en ese momento el perdón se vuelve como más difícil, ¿no? Y estas son las situaciones. Sin embargo, por ejemplo, ellos que son tan jóvenes, para ellos las cosas son muy grandes siempre. Y entonces tienden a enojarse mucho y se molestan durante un tiempo, pero el perdón es muy fácil para ellos. Entre más crecemos, el perdón es más complicado. Sí, y además, bueno, ya cuando una persona, porque hay casos
donde no se ven o no se hablan por muchísimos años. Y puede pasar todo el tiempo de vida y hasta que están aún ya tendido en un féretro, pues ni aún así los perdonan. Entonces, tendría que suceder algo muy, muy, muy fuerte para que este caso se pudiera dar. Ajá. Pero realmente el hombre, el ser humano, está, pues tiene esa habilidad, ¿no? Y puede, dependiendo de sus valores, dependiendo de cómo fue educado, bueno, puede adquirir esa palabra tan grande, ¿no? Que es perdonar. Entonces, chicos, yo les pregunto a ustedes. ¿A ustedes les han hecho algo que de verdad digan, híjole, pues no te perdono? ¿A ti sí? Bueno, o sea, hubo un caso que sí, al final lo perdoné, o sea, fue en el momento muy traumante para mí. Por ejemplo, hace 4 años, fui a, bueno, sacar a mi perra, a mi perrita. Y bueno, y se cruzó la calle y la atropellaron. O sea, no sé, ya sé que no fue culpa de mi papá, pero yo culpé mucho a la señora que lo atropelló. Yo estaba muy enojado con ella de por qué no paga con él, con otro perro o algo así. Pero va a sonar mala onda, pero si no hubiera pasado lo que pasó, yo no estaría la perrita con la que tengo ahorita, que la quiero mucho. Y eso, o sea, yo siento que muchas cosas pasan por algo. Ajá, como dices tú, hay de los errores se aprenden y las segundas oportunidades son para algo. No vas a perdonar como a la misma persona por lo mismo todo el tiempo, porque te puede salir lastimado tú. Entonces ahí el perdón ya como que tiene sus límites, no tienes que perdonarlo todo. Exacto, como dice Leonor, tal vez no puedes perdonar tanto a la misma persona, pero tal vez perdonándola o dejándola, o sea, como no hace la misma relación, tienes que dejar que se cierren muchas puertas para que se abran puertas nuevas, ¿sabes? Entonces, tienes que tal vez perdonarlo, pero por algo pasan las cosas. Sí, perdonar no significa que vuelvas a ser amigo de la persona. Tal vez solo lo perdonas y lo dejas ahí. Sí, tocaron otro tema dentro de cuando tú perdonas a alguien, la relación ya no es la misma entonces. Digamos, el amigo que era el entrañable y que de repente te hace algo y lo perdonas, ¿ya no es lo mismo? Pues es que puede ser que tal vez te lo haya hecho una vez y pues lo perdonas y pues sigue, ¿no? Normal. Pero si lo vas perdonando y vas siguiendo, si lo sigue haciendo, pues como que ya va cambiando la relación. Porque bueno, él se va confiando de lo que él estás perdonando. Se pierde mucho la confianza. Como dije al principio, después de la segunda vez, o sea, después de la segunda oportunidad que cada quien se merece, ya cuando se vuelve a repetir el mismo error, ya como que dices, esta persona, así es, o lo acepto, y lo acepto, así es la persona y así. Pero cuando se empieza a pasar de la línea, ya la segunda oportunidad, ya ahí se quedó atrás y la relación pues ya no ya vuelve no a ser la misma. Yo siento también que si pasan lo mismo mucho tiempo o muchas veces, es porque se les hace una costumbre de que tú siempre vas a perdonarlo, y eso es malo, porque entonces tal vez ya no con la misma persona, sino otras te pueden hacer lo mismo. Así es. Sí, porque ahí ya estarían abusando de tu confianza en ellos, entonces lo siguen haciendo sabiendo que tú los vas a perdonar. Así es, pero los que no los pueden perdonar a lo mejor son nuestros amigos del chat, que ya están muy participativos el día de hoy, ¿sí o no, Alma?
Así es, ya tienen varios comentarios. Primero que nada vamos a saludar a las escuelas que ya nos están viendo y escuchando, a la 101, a Galicia desde la 26, a la 43, a la 60 y a la 92. Y precisamente dice la técnica 92, a veces es válido perdonar con tal de desactivar la violencia o los engaños. Felicita y manda a saludar a los alumnos del Colegio Aberdeen por su participación, entusiasmo y comentarios. Nos dice la 43, sería difícil divisar entre lo posible a perdonar y lo que no. Es una perspectiva personal en la construcción del yo y del ego. Y dice la 92, hay un dicho o una frase hecha que dice así, se perdona pero no se olvida. Entonces, ¿es mejor perdonar o olvidar? Y nos dice la 101 que le parece un excelente tema a tratar para los jóvenes. Muchas gracias, Alma. Y es que sí es muy importante este tema, ya que en esta edad o a esta edad es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de muchas cosas y de realmente es cuando nosotros nos podemos o podemos definir ya un poquito más lo que es nuestra personalidad. Ajá. Si nosotros somos personas egoístas y siempre estamos en primer plano, bueno, pues si por alguna una situación llegamos a tener algún hecho desagradable con otras personas, bueno, nosotros podemos llegar a no perdonar a esas personas. Y realmente en la historia del mundo, por eso se han hecho las grandes guerras también. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos fundamentados estos valores acerca del perdonar o no. ¿Qué pueden decir o ustedes que cómo lo pueden manifestar cuando una persona no quiere perdonar? Cuando una persona dice, es que yo, a mí, por cualquier cosa que me hagan, yo no los perdono. ¿Qué puedes decir de su carácter, de su comportamiento, de la persona como tal? Bueno, como habíamos comentado antes, eso es una cuestión personal. Tú decides si perdonar al otro por cualquier razón que sea, por más de que no me devolvió el lápiz hasta que me robaste a la novia. No te tienes que dejar influenciar por los demás. Eso es una cosa propia. Sí, porque si perdonas siendo influenciado por los demás, en realidad tú no estás dando el perdón. Los otros se convencieron de darlo, entonces no es verdadero. Y nadie te puede obligar a perdonar. Tú siempre tienes que tener tus razones y bajo tus condiciones. ¿Los obligarían? ¿Hay gente que obliga a perdonar? No tanto por obligar, sino por la otra persona. O sea, no quiere. O sea, bueno, cuando estuvimos platicando, estuvimos diciendo sobre. Ay, lo voy a perdonar porque se ve triste. Se ve triste, pero él sabe lo que hizo. Tú tienes. Vuelvo a repetir, es una cuestión propia. O sea, en ese sentido no te tienes que dejar influenciar por la gente. Ok, chicos, pues creo que tenemos por ahí otro comentario en chat. Así es, están aquí en el chat compartiendo sus opiniones de si es mejor perdonar u olvidar. Dice la 43, sin duda el perdonar presenta un crecimiento al interior de la persona. Por lo contrario, el olvido se podría visualizar como un sujeto sin referente del pasado, corriendo el riesgo de volver a vivir una situación similar. Y nos dice la 101, la persona que no perdona se hace más daño. Así es, tiene mucha razón la técnica 101. Se va haciendo uno más daño cuando uno no perdona. ¿Por qué? Porque siempre vive ese momento. Entonces, no le da la oportunidad a la tercera persona de pues enmendar a lo mejor ese error. Claro, como ustedes comentan, chicos, ya no va a ser lo mismo. Las cosas van a cambiar, pero siempre pues es necesario a lo mejor y es muy importante para muchas personas el saber que escuchar a la otra persona que le dice, te perdono. Como tú dices, si te dejas influenciar por los demás, el perdón
que tú estás dando supuestamente va a quedar en ti y tú solito te vas a estar haciendo daño porque nunca, en verdad nunca lo perdonaste, o sea, nada más por complacer a los demás, se podría decir así, lo estás haciendo, pero en verdad tú no lo estás haciendo de corazón. Entonces siempre quedará en ti y tú solito te estás haciendo daño. Y sin... Pero hay mucha gente que dice, si no lo haces de corazón, ¿para qué lo perdonas? ¿Para que se sienta bien el otro? No, porque te estás dejando influenciar por los demás. Entonces, para quedar bien con ellos, lo estás haciendo, pero tú nunca lo estás sintiendo de corazón. Ok, ¿algún comentario más antes de ir con chat? Vamos con chat. Sí, pregunta la técnica 92, refiriéndose a lo que estaban comentando ahora. ¿Creen que se perdona de verdad cuando recuerdas lo ocurrido sin dolor y sin sentir resentimiento o simplemente es que estos sentimientos ya los aprendiste a dominar? A ver. Pues yo creo que si no lo olvidas, en verdad no lo estás perdonando completamente. Porque no, tampoco se te va a olvidar tan fácilmente, pero tal vez lo puedes recordar de otra manera, con otros sentimientos o con... como con otra perspectiva de lo que pasó, no negativa. ¿Por acá? Sí, porque como decía, si perdonas y no olvidas, en realidad no estás perdonando. Pero si lo olvidas todo, corres el riesgo de que te vuelva a pasar. Con el paso del tiempo, pues puedes ir olvidando ese suceso que tal vez te afectó mucho, pero pues lo puedes ir olvidando. Maestra, ¿usted qué opinas sobre lo que nos comenta? Yo creo que es importante no olvidar, porque al final de cuentas, siempre que hay un conflicto es una oportunidad para crecer, ¿no? Entonces, si nosotros olvidamos la razón por la cual tuvimos alguna diferencia, realmente vamos a estar susceptibles a que vuelva a pasar. ¿No? Y que vuelva a pasar en la misma situación. Creo que tiene razón un poco Leonor cuando dice que hay que recordar, pero con otros sentimientos, ¿no? Es decir, ya que no nos duela, que no nos moleste, sino verlo y recordarlo como la oportunidad que tuvimos para poder crecer. Y es que eso es muy cierto, maestra. Si no lo realizas, ese perdón o esa acción te marca, te marca en tu vida y probablemente ese error lo vuelvas a cometer con otras personas o en otros lugares. Es muy importante que nosotros aprendamos a realizar o a decir esta palabra, ¿no? Independientemente de lo que de lo que hayan hecho, que sí hay casos donde de verdad son imperdonables las acciones que toma el ser humano en ciertas cosas, pero todo tiene un trasfondo aparte. Entonces no lo hizo nada más por hacerlo, sino que hay algo atrás y estamos hablando a lo mejor de un problema mental, un pasado que a lo mejor lo está mortificando, ¿no? Entonces es necesario que nosotros y que es muy importante hoy en día de acuerdo a la situación que se está viviendo, bueno, que aprendamos y que retomemos todos esos valores que yo siento que a lo mejor se están perdiendo y este tipo de programas a lo mejor nos ayudan. De algo tan sencillo que nosotros tal vez lo escuchamos o lo vemos cotidianamente, pero que a la vez es tan complicado, es tan difícil decir te perdono, ¿no? O es tan difícil también decir no, ¿no? Entonces, a ver chicos, ustedes ya para ir concluyendo el tema, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos en este tema que estamos desarrollando del perdón o no? Bueno, yo me quedo con que sí hay que aprender a perdonar y por más grande la cosa que te haya hecho, hay que pensar en lo que hubo antes, en el pasado que tuvieron esas dos personas.